carrera, en lo personal, creo que he aprendido muchísimo y han pasado pues bastantes cosas que a veces no les deseo a nadie. Pero pues estamos súper contentos. Los consejos de tus padres, ¿cuál han sido para continuar en esta carrera? Pues obviamente que siga soñando mucho, que agradezca muchísimo al público siempre, pues porque ellos son los que vienen, los que pagan el boleto, los que pues hacen que esto pues siga en pie, y pues afortunadamente creo que a la gente le ha gustado mucho. Y pues también que no haga caso a los comentarios malos, pues porque digo, siempre los va a ver, pero pues no sirven de nada. Oye, te vemos muy diferente de cuando comenzaste el mago, ahorita, incluso hasta hablando con nosotros eres otra. Ay. Ha sido un gran crecimiento para ti. ¿Cuál es la reflexión que te llevas de toda esta temporada? Ay, muchas gracias. Pues creo que, repito, esto me ha enseñado muchísimo. He tenido unos maestros increíbles, María del Sol, Eugenio Montesoro, Fede y Lorenzo, Oscar Acosta, bueno, todos los que están ahí me han apoyado mucho, y creo que pues me han enseñado mucho a pertenecer a este mundo del teatro, que a veces puede ser difícil, pero creo que lo he podido manejar bastante bien. Oye, ¿tienes otro proyecto ya en puerta, aparte del Mago de Oz? Pues todavía no. Ahorita acaba de salir Wish, el lugar de los deseos, que es la película de los 100 años de Disney, sí. Que ahí hice la voz de Dalia, que es la mejor amiga de Asha, la principal, y pues fue un honor trabajar con María León y con José Eduardo, que los amo y espero que estén muy bien. Oye, Luis, ¿tú creo que te vas a dedicar a esto totalmente? Pues yo creo que sí, me llama mucho la atención y creo que a la gente pues le ha gustado lo que he hecho. Entonces creo que puede ser un buen cambio. Y la música, porque tienes una voz espectacular. Muchas gracias. Pues creo que puede ser pronto un disquito, ¿por qué no? Me gustaría, me encanta cantar también en escenarios. La verdad, yo soy muy feliz arriba del escenario. Luis Cerito, por último, es inevitable preguntarte por los lamentables hechos con esta fan, Maika. ¿Qué mensaje le envías al público, obviamente, que estuvo a cargo de todo esto? Al fandom. Pues que intentemos pues apoyar mucho a su familia, a la gente cercana a ella, porque estuvo horrible, la verdad yo estoy devastada, pues que descanse en paz, que sé que nos cuida desde el cielo, pues creo que ella estaría muy feliz aquí en las 100 representaciones, pero sé que está de alma y de corazón. Gracias. Muchas gracias. Gracias.